Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unos riquísimos bolillos con queso y jalapeño. Y les enseño todos los ingredientes y la preparación. Y estos son todos los ingredientes. Aquí tengo mantequilla, jalapeño, crema Philadelphia, un huevo, sal, levadura, azúcar, harina y agua. Aquí voy a comenzar a preparar la harina. Miren, le voy a poner todos los ingredientes. El agua también la voy a ir poniendo poco a poco. Esto lo pongo en un recipiente y luego lo reservo por unos 20 minutos. Bueno, la masa ya está preparada, miren, ya está lista. Bueno, lo voy a cortar, miren, y voy a hacer 4 bolillos. Bueno, y comienzo a hacer los bolillos, miren, voy a estirar la masa. Aquí nomás le voy a poner la crema a la masa. También un pedazo de jalapeño. Y ahora cubrimos, miren, a modo que no se le vaya a salir el queso cuando lo estemos horneando. Yo lo doblo de esta manera. A la charola le pongo aceite, miren, con una servilleta para que no se vayan a pegar los bolillos. También les hago unas cortadas por en medio. También le pongo huevo así encima. Esto es la pura yema del huevo. Ahora lo ponemos en el horno y tiene que estar el horno a 375 y lo dejé por 25 minutos. Ahora les voy a enseñar cómo me quedaron. Miren cómo están de adentro. Están muy suavecitos y muy buenos, ¿eh? La masa quedó muy buena.
Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues regálenme un like. Y también no se les olvide suscribirse a mi canal. En la descripción ahí les dejo todos los ingredientes en español y en inglés. Y también el link de mis redes sociales. Y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y los vemos hasta la próxima. Bye.